Hello. Take a picture. We'll be fine. No problem, it's my problem. Oh. Only four in the world. In America Latina. Zobacz. Co to jest? To lustro, które o ten zdjęcia w koło robi. Cámara oscura que es la única de América Latina y el Caribe. Las demás se encuentran en Europa y consiste en un periscopio allá arriba, en lo alto de la torre. Dos lentes y un espejo en esta posición, 45 grados, que recibe las imágenes y las emite en la pantalla. Todo lo que vamos a ver en vivo. Si desean hacer fotos, pueden hacerlo. Si desean hacer videos, también. La foto, por favor, con el flash apagado, pues la pantalla se les queda en blanco en la imagen que captura. Algo más, con todo lo que vamos a ver en vivo, cuando veo personas en la azotea y en terrazas, no las expongo, no las muestro. Vamos a ver a La Habana, no los habaneros, ¿de acuerdo? Un poco de policía, que hace más agradable la vida de los que tenemos enfrente. Hello, aquí vuelto, de La Habana, Darkest Road. This is the only one in Latin America and the Caribbean. The others are in Europe. The device was designed by Da Vinci and Octavio, the periscope. Two lenses and a mirror like this, 45 degrees, that takes the image and reflects into the screen. So all the images are right completely in real time. If you want to take pictures, you can do it. If you want to make a video, you can do it too. Please set your camera flash off because the screen will appear. Camera, you're all right, camera. The screen will appear only white in the picture that you take. Something more. Because it's real time. When I see a person in the roof, I don't focus in, okay? To be polite. Yes. Vamos a comenzar con el castillo, fortaleza, suelo. Climb the stairs. You climb. Vamos ahí, Mati. Bien. Vamos a comenzar con el castillo de los tres reyes magos del mundo, que era el encargado de proteger a La Habana en los siglos XVII al XIX de los ataques de corsarios y piratas. La iglesia de la catedral, la antigua universidad de San Jerónimo, el hotel Conjuntos y la plaza de armas, el lugar donde se fundó La Habana en el siglo XVI. First place is this one, Morro Fortress. Protect the city from 17th until 19th century against pirates' attacks. Cathedral Church, the Havana University, Ambos Mundos Hotel, and the Army Square, the place where the city was born in the 16th century. Al otro lado de la bahía, el Cristo de La Habana, la estatua más alta, más grande al aire libre, hecha por una mujer, lo hizo Irma Madera, y del lado acá del mar, la Avenida del Puerto, con imágenes en vivo de lo que está ocurriendo ahí abajo, al lado de la Lonja del Comercio. Lonja que fue la primera bolsa de valores aquí en Cuba. Arquitectura ecléctica, fíjense que cada piso tiene una decoración diferente, ven que todos son distintos. Y sobre la cúpula, Mercurio, el dios del comercio y las comunicaciones. Comprueben la hora, 1:10. This is the Jesus Christ of Havana City. Inaugurated in the Christmas of 1958, is the biggest, although the statue sculpted by a woman. In the side of the vein of Evelyn, this real-time image, as I told you before, beside to the Chamber of Commerce. Eclectic style building was the first Cuban stock market. Every floor is different decoration. Watch it. That's eclectic when you're trying to satisfy everyone at the same time. Over the dome, the god Mercury, representing trade and commerce around the world. Check the time. 10 minutes after 1 p.m. Okay? Real time. Por la misma avenida del puerto llegamos entonces a la iglesia ortodoxa rusa. Construcción completamente nueva, inaugurada en enero del 2008. Dentro funciona también una escuela de idioma ruso, la cúpula del altar mayor, campanario y las 5 cruces, todas cubiertas en oro de 24 quilates. This is Orthodox Russian Church. Completely new, was inaugurated only 5 years ago, and inside also was a Russian language school. The domes and the 5 cruces are covered in 24 carved walls. Let's go down the stairs now. Vamos a bajar la escalera. Ahí abajo. Down the stairs, the old square, with the old Harujo's home house, that today is a 9-hour gallery. In the other corner, a restaurant, Factoria Plaza Vieja. But the most of people know this place as the house of beer, because inside there is a little beer factory from Austria, and all the beer that they sell is made in the house. As you can see, everything
can't be watching from this place. So later, when you visit the restaurant, remember, enjoy your meal, drink your beer, say hello to me, but don't get drunk. I'm watching you from the tower, and maybe it's all about making a video, and 5-7 minutes after, you could be in YouTube. So behave very well down the stairs. Okay. Miren, la Plaza Vieja, con la antigua casa de los condes de Garugo, hoy galería de arte, Night, la Casona. En la otra esquina, Factoría Plaza Vieja. Lea Raimir, es el verdadero nombre de este restaurante, que todos conocen como la Casa de la Cerveza, pues dentro hay una pequeña fábrica de cervezas y maltas de tecnología austríaca. Y todas las cervezas ahí se venden artesanal, hecha aquí mismo. Como se percatan, todo se ve desde aquí arriba, así que ya lo saben. Cuando bajen, los niños dejan tranquila a las palomas. Compran pan, chicharrita, maní, se las tiran, que ya vienen solas, no hace falta caerle atrás. Y los adultos, cuando estén aquí en la Casa de la Cerveza, recuerden, disfruten de su cena, disfruten de su cerveza, saludan a los muchachos de la cámara, pero el día que se tomen más de tres, no se apuren en pararse de su silla. Puede haber alguien aquí arriba con un celular, con una camarita haciendo video, y por Bluetooth después se estén a toda la banda, y si es extranjero, lo pueden poner en internet. En lo alto de la imagen, tienen el Capitolio Nacional. Inaugurado en 1929, está actualmente en restauración, está cerrado. Cerca del Capitolio, el Parque Central, con el Hotel Telégrafo, el Museo de Bellas Artes y el Gran Teatro de La Habana, la sede del Ballet Nacional de Cuba. Ahí en el vedado de la Habana Libre, antiguo Hilton, Hospital más alto de Cuba, Hermano Manejeras y Hotel Foxa, el edificio de apartamentos más alto de nuestro país, 121 metros de altura. La torre del ascensor, allá afuera, muy cerca de nosotros, ven, es imposible de enfocar. National Capitol, 90 meters high, was inaugurated in 1929. Today, its restoration is closed. Near to the Capitol, Central Park, with Telegraph Hotel, Fine Arts Museum, and Havana Grace Theater, the house of old National Ballet. This is Havana Libre Hotel, formerly Hilton, the highest hospital in the country, Amejeras, and the highest apartment building here in Cuba, Foxa, 121 meters high. The Levero Tower outside is too close to us, it's impossible to focus, and we will back to the Morro Fortress, the place where we started a few minutes before, and after 360 degrees all around the city. I really give you thanks for coming, and I wish you a half nice afternoon. Please go outside to the terrace and continue enjoying the view and taking pictures. Right now you know what are you watching, okay? Miren, regresamos a Morro, donde comenzamos hace unos minutos y luego una vuelta entera. 360 grados alrededor de La Habana. Para mí, de verdad, fue un placer recibirlos en la tarde de hoy y les deseo a todos que tengan un muy buen día. Vayan nuevamente a la terraza y continúen disfrutando de nuestra ciudad, que desde arriba se ve más linda, muy bache. Arriba, por cierto. Gracias. Por nada.